Chicos, aquí en un nuevo video del canal Espero que la hayan estado pasando excelente Como vemos cambié a la hembra de beta A la pecera donde tenía el antiguo beta de Velo Es una hembra mármol Super Delta Pero bueno no va Sobre esto el video de hoy yo les tengo unas sorpresitas, pero las hablaré en otro video aparte. El video de hoy se trata sobre lo que es el uso correcto del agua de grifo, o el agua de la llave, como lo conocemos aquí en México, en nuestros acuarios. Cómo deberá utilizarse y cómo deberá manejarse la misma. Bien. Como vemos, eh, en todos los acuarios que yo tengo aquí, los únicos que estoy enfocando. Esta... Uso yo agua de la llave. Esta agua de la llave la dejo en pequeñas garrafas de aproximadamente 6 litros. Aquí en México conocerán de esas que son como de, de Bonafont o algún otro país que me puedan estar siguiendo, pues eh, garrafas más o menos de ese tamaño, de plástico de pet eh, esta agua de grifo lo que yo hago es la lleno el incluso lo echo de hecho en este aquí también uso agua agua de la llave aquí es lleno la garrafa con agua de la llave le echo las tres gotas de anticloro que necesita ya que en este caso son una por cada dos litros pero, lo que yo hago es dejarla reposar ya con el anticloro durante 24 horas, como mínimo. Puedo incluso dejarlas unas 36 horas, pero 24 horas sería lo mínimo y perfecto para que todos los materiales pesados o cualquier tipo de cosa que pueda dañar a nuestros peces u organismos que no sean como estos, ya sea plantas, caracoles, gambas o cualquier otro, puedan verse afectados o morir en el uso de este del agua sin dejar reposar. Eh, lo que hacemos entonces en este caso yo es eh, lleno la garrafa o el envase donde ustedes lo vayan a llenar y echen el anticloro. Yo lo hago de esta forma. Puedan ustedes seguir mi consejo o in, no utilizar el anticloro y después dejarlo reposar duramente 24 horas antes de utilizarlo para los cambios de agua de hecho eh, yo regularmente eh, antes estuve utilizando lo que es el agua de garrafón solamente que eh, el agua de garrafón no no permite que, que las plantas estén tan bien y de hecho pues no se aprovechan tanto, por ejemplo, ciertas cosas que nosotros utilizamos, no se aprovechan tanto como todos sus beneficios. Y esto, por ejemplo, como esta, que son hojas de guayaba, son hojas que pues sueltan taninos, eh, tienen ciertos beneficios que ayudan a los betas a estar, pues, como si estuvieran, por ejemplo, en su hábitat natural. Vamos aquí cuando la beta, de hecho, no sé si se alcanza a ver un poquillo amarilla el agua de, del beta. Eh, bueno, quizás yo la estoy viendo y si sí se alcanza un poco amarilla, pero bueno, yo creo que con el tiempo se estará poniendo. Esto le ayuda, pues, a, a usando el agua de la llave, hacemos que pueda. Eh, aprovechar más todos los beneficios de estas plantas, pero bueno, como les decía, yo es así como utilizo el agua de la llave, yo la utilizo para los cambios de agua de la pecera de la otra pecera de reproducción. Bueno, que en este momento, pues está haciendo una, una pecera comunitaria para el cambio de agua de estas peceras y de los donde tengo los los betas pero bueno eh, esto es como lo utilizo como deberá utilizarse el agua de grifo correctamente y bueno esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden dejar su like compartir y dejar todos sus comentarios aquí abajo Trataré de estarlos respondiendo todos y que pasen muy buen día. Hasta luego.